con las autoridades, el Ministerio Público y la policía, por todos cuantos hechos que han sucedido. Se va a hacer proceso de investigación, ya aquí está el magistrado, con la gente de investigación que lo van a recibir. Como mismo nos lo trajo, nos entregaron la villa y la gente de la Junta de Vecinos de ahí, del sector intermedio. Bueno, nosotros, como parte de la sociedad, quisimos contribuir de que se entregara el joven. Ellos tuvieron la confianza de llamarme para usar los canales del lugar. Yo le dije que su integridad estaba garantizada porque nosotros tenemos un general garantista y confiábamos en él. Y fuimos y lo buscamos, donde dijeron que lo fuéramos a buscar y lo estamos entregando aquí, sano y salvo. Gracias. Sin ningún atropello, voluntariamente. Él está consciente de que va a enfrentar una investigación y ya nosotros hablamos con él y creo que es la mejor vía porque está muy joven, todavía puede reintegrarse a la sociedad.